Yo diseñábamos catedrales juntos, pero yo era la clásica oveja negra que no escuchaba la palabra de Dios. Ryan nos dijo que quería a los Wales en Rapture para levantar una catedral sin Dios, consagrada al ascenso del hombre. Ahora me dedico a vivir de las chicas y él cree que salva almas. ¡Padre Wales! ¡Ja! Pensar que compartí vientre con semejante fantoche.
Anoche me dio un fuerte dolor de cabeza y no fueron los lamentos de las forcias. Así que, como es natural, subí a ahogarlo en licor. Y allí, en el botellero, había una botella de vino enviada por mi querido hermano Simon. Y como es natural, la fecha de la cosecha es el código para entrar en su territorio. 1919. Debería echarme todo el vino al coleto y devolvérselo por la vía inferior. No mueren asustados, como tú. Nos convertimos en mártires. ¿Eh?
dijimos que vigilaras! Y ahora tenemos un papi de metal jodiendo. ¡Mierda! Más allá de este cruce está el resto de la avenida, incluida la estación de bombeo que buscamos. El padre Wales y sus fanáticos viven allí. Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia. ¡Aguanta! ¡Mira el tubo neumático! Bestia, que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe, su alma descansa con la hija del Cordero. Arderás en los fuegos del infierno y será tu afligido hermano el que te envíe allí.
nuestra salvación, demonio. ¡No nos arrebatarás nuestra recompensa final! Chico, creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon. Ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque. Se está acabando el oxígeno en este vagón y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí. Pregúntate, Delta. Para ti, que has sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como Ryan, ¿cuánto cuesta el paraíso? ¿Qué debemos pagar para terminar con el dolor? ¿Con el pecado? Eleanor es mi respuesta.